Nosotros aquí en su programa Todo para la Mujer, martes 9 de abril, cumpleaños Kristen Stewart. ¿Se acuerdan de esta chava? Sí, sí, guapísima. Sí. De todas formas, como se ha puesto el pelo rojo, pelona, como hombre largo, güero, se ve preciosa. Preciosa. Es una preciosa. Bueno, también cumpleaños Dennis Quaid y Aitor Iturrioz. Y cumpliría Margarita Isabel y Julián Figueroa. Y bueno, aquí en la mesa me acompaña Chanik Berman. ¿Cómo estás, Chani? Mi amor, muy bien, y el jueves es mi cumpleaños, pasado mañana. ¿Ah, pasado mañana cumples años? Sí. ¡Ay, qué bien! Y las niñas van a venir y me dijeron que si te pueden pasar a darte un beso. Oye, ¿y vas a hacer mole? No voy a hacer nada. Ni quien me quiera festejar. ¡Ay, no te tires al suelo! ¿Shani, tienes? ¿Shani? ¿Eh? O sea, no, si no haces fiesta, no. Pues he hecho en el pasado, pero esta, tú has ido a mis fiestas. Sí. Pero no, esta vez nadie me preguntó, ¿no?, que si hacía fiesta ni nada. Bueno, entonces no hagas fiesta. No. Pero vete a cenar o a festejar a algún lado. Algo voy a hacer. Sí, algo harás, Shani. Teresita Soto, ¿cómo estás? Hola, Max. Feliz de estar aquí con ustedes. Ayer qué bonito se vio lo del eclipse. Ay, verdad, estuvo padre el eclipse. Tú lo viste, ¿no, Max? Yo lo vi, sí, cerquita. Yo lo vi. Bueno, no tan cerquita, ¿eh? Ojalá lo hubiera visto más cerquita. ¿Cómo estás, María? Muy bien. Qué bueno. No, sí, ojalá hubiera estado en un cohete allá cerquita. No, ¿a dónde lo viste, Max? No, fíjate que nos fuimos a hacer una ceremonia muy padre con mi grupo de yoga. A Tepoztlán. Ok. Y estuvo muy padre. La wow, verdad, qué sí, cool. Muy padre. Qué bien. Estuvo padre. Yo lo vi en CU, que hubo también como un evento masivo de un picnic a la luz de la sombra, se llamaba. Sí. Y iban a varios astrónomos a hablar y había una ceremonia de cuencos, pero había muchísima gente. Sí, acá también hubo cuencos, hubo pues una ceremonia bonita de flores y así, muy padre. Y estuvo muy bonito, pero de ahí no se vio completo. En Mazatlán fue la única parte donde realmente se vio completito y sí se oscureció. Sí, dicen que fue increíble. Sí se oscureció, pues ahí vimos las imágenes en todos los noticieros que sí se... Mira, se oscureció completamente. Y también empezó a soplar el viento, pero fuertísimo. Mira cómo se oscureció en Mazatlán, increíble. ¡Wow! Sí. No lo puedo creer. ¡Plup! Estuvo increíble, en Mazatlán estuvo increíble. Pero ¿sabes qué? Cuando quisimos irnos a Mazatlán no había ni dónde quedarte más que en la playa. No, pues no. ¿A poco? Dormir en la playa. No había un solo cuarto. Órale, o sea, estuvo bueno también para el turismo, ¿no? Como que incentivar buenísimo. El turismo. Yo de creo que muchísima gente de todas partes del mundo que querían ver el eclipse así como se vio en Mazatlán. Mira qué vinieron a Mazatlán. Bueno, oscureció totalmente. Y las bandas, Max, que tocaban en el muelle, en las playas, ves que se había prohibido. Sí. Ay, no, ya estoy harta de ese tema de los gringos. Que hay un video que se hizo viral en las redes donde parte del equipo de los de la NASA que fueron a Mazatlán, se ve como trae la banda atrás, vienen los gringos de la NASA y vienen mexicanos poniéndole pasos de baile y ellos muy contentos
contentos. Y la verdad, sí. Max, es que los mexicanos tenemos este humor, no, y esta luego, energía. Pasó el eclipse, mira nada más qué belleza. No, wow. No lo puedo creer. Vean qué belleza. Qué espectáculo. No, estuvo increíble. No, hay que fijarnos. Resulta que después del eclipse siguió la fiesta. Las bandas. En Mazatlán. Sí, el tequila. Qué bien. Baile y baile. Sí, pero fue una cosa preciosa. De eso, de la banda que fue que se quejaron unos gringos y luego después... Pero fueron dos que se quejaron. Y ahora en Puerto Vallarta, en el centro, una señora gringa compró un departamento en el centro al lado de un restaurante tradicional de toda la vida que va a mariachi. Y les fue a poner una demanda y denuncia de que hacían ruido y no sé qué. Y a los días siguientes fueron... como 10 grupos de mariachi todos los días a tocar abajo de su casa de la señora y se hizo un revuelo. Bueno, pero es que si compras arriba de un lugar donde hay mariachi, ya sabes a lo que te atiene. Sí, claro. De un restaurante. No, pero además el mariachi no tiene un día, tiene años Dios. Ahí. No, y además es como todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, nos tenemos que acoplar a sus normas, a su comunidad y a sus reglas sí. de convivencia, y vienen aquí los gringos y entonces resulta que nosotros vamos a tener que acoplarnos a ellos. Nah. Pero hay muchos americanos que la verdad sí se acoplan. Sí. Oye, Max, ¿te parece que veamos la nota que tenemos del eclipse y ahorita regresemos a comentarla? Este 8 de abril se llevó a cabo el eclipse solar 2024, un fenómeno astronómico que oscureció diversas partes de México como Mazatlán, que fue considerado como el mejor lugar de México para disfrutar de este eclipse, así como Durango y Coahuila. Por ello, el fenómeno astronómico es conocido como el Gran Eclipse Mexicano. Así, al ser considerado el mejor lugar para ver el eclipse, cientos de turistas sinaloenses y de distintas partes del mundo se reunieron en el puerto de Mazatlán para ver el fenómeno solar. A las 11:07 minutos comenzó la oscuridad, la cual duró 4 minutos y fue aplaudida y celebrada con gritos por todos los ahí presentes. Y es que millones de personas en México, Estados Unidos y Canadá se sumergieron en este gran fenómeno astronómico que se produjo cuando el satélite natural ocultó al Sol visto desde la Tierra, ocultando completamente el norte de México, de Sinaloa a Coahuila, y generó expectativas y gran emoción entre todo el público ahí reunido. Por ejemplo, en Ciudad Universitaria de la capital mexicana, más de 7,000 personas se congregaron para poder testificar un eclipse de esta magnitud, mismo que no se había presenciado desde hace 33 años. Es importante recalcar que la magnitud del eclipse también se sintió más allá de México, con más de 42.8 millones de personas en Estados Unidos y Canadá que pudieron observarlo en su totalidad y otras 650 millones que lo vieron parcialmente. Para concluir, es importante señalar que la NASA hizo su transmisión oficial del eclipse del Sol desde la Ciudad del Norte. Y este sería uno de los eclipses más vistos en la historia. Para Grupo Fórmula, informó Marco Antonio Silva. ¡Wow! No, sí, estuvo increíble. Max, te quiero decir dónde lo vi yo. Yo fui al último capítulo de Vivir de Amor, la telenovela de Chava Mejía. Ah. Y en el minuto que fue el eclipse, se casaron los protagonistas. ¡Ay, qué padre! En Cuernavaca, en una casa que dicen que... Bueno, me dijo Diego Barrios, el que iba el reportero de hoy, que él ya había ido varias veces, que era de los... que es de los Figueroa. Nunca he visto una casa así, nunca. O sea, había como 100 capillas, 100 casas adentro. Una cosa impresionante. Y en el minuto del eclipse... Los dos se besaron. ¡Ay, qué padre! Estuvo precioso. Se va a acabar hasta el 20 de julio. Pero te voy a decir, entrevisté a una chica que se llama René Mirta, que me dijo que a ella le han dado, es del elenco, 10 anillos de compromiso. Y que los 10 los rechazó. Y que su receta para que te den el anillo de compromiso es que les dice a todos, yo no me quiero casar. Ah, entonces si te dices yo no me quiero casar, todo el mundo se quiere casar, claro. Así es la vida. Yo no quiero un millón de dólares. Yo no quiero un millón de dólares. Yo no quiero un millón de dólares. La que hace la Pinky. 10 anillos de nunca había yo conocido a alguien que para los 10 dedos. Oye, al corte, creo. Pero además no, no los ha regresado. Se quedó con todos.
Creo que uno no se lo aceptaron, los otros los regresó. Ah, bueno, vamos a corte. Te Veo Ahí es una innovadora plataforma que te permitirá acceder a través de tus pantallas a contenido exclusivo y original en cualquier momento y desde cualquier lugar. En cuestión de segundos, podrás disfrutar de una amplia variedad de noticias, de programas de entretenimiento, deportes o cualquier tipo de contenido que sea de tu interés. Y lo mejor de todo es que es gratis, sin suscripción. Te Veo Ahí. Más que un servicio de streaming, disponible en Google Play, Google TV y Amazon Fire TV. Orfeón Live Shows y Class Fusion presenta La Gusana Ciega, Tour Vuelves a Ser. En vivo desde el Pepsi Center. Revívelo en este paquete de colección CD más DVD. Disponible también en todas las plataformas digitales. La Gusana Ciega es Orfeón. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Te Veo Ahí es una innovadora plataforma que te permitirá acceder a través de tus pantallas a contenido exclusivo y original en cualquier momento y desde cualquier lugar. En cuestión de segundos, podrás disfrutar de una amplia variedad de noticias, de programas de entretenimiento, deportes o cualquier tipo de contenido que sea de tu interés. Y lo mejor de todo es que es gratis, sin suscripción. Te Veo Ahí. Más que un servicio de streaming, disponible en Google Play, Google TV y Amazon Fire TV. Orfeón Live Shows y Class Fusion presenta La Gusana Ciega, Tour Vuelves a Ser. En vivo desde el Pepsi Center. Revívelo en este paquete de colección CD más DVD. Disponible también en todas las plataformas digitales. La Gusana Ciega es Orfeón. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Te Veo Ahí es una innovadora plataforma que te permitirá acceder a través de tus pantallas a contenido exclusivo y original en cualquier momento y desde cualquier lugar. En cuestión de segundos, podrás disfrutar de una amplia variedad de noticias, de programas de entretenimiento, deportes o cualquier tipo de contenido que sea de tu interés. Y lo mejor de todo es que es gratis, sin suscripción. Te Veo Ahí. Más que un servicio de streaming, disponible en Google Play, Google TV y Amazon Fire TV. No me gustan de las redes sociales. Suenan rumores sobre un posible truene entre Cristian Castro e Ingrid Wagner, pues los novios ni el mes llevaban de relación. ¿Se acuerdan que hace poco Cristian
Cristian Castro dio a conocer que estaba estrenando nueva pareja, ya que él la presumió en sus redes sociales, en donde se observan en una velada muy romántica en un hotel de lujo en Londres. Bueno, pues aquí te ve el chisme, pues se dice que el intérprete de Azul regresó a la soltería. Y es que tal parece que Ingrid Wagner hizo lo mismo que Mariela Sánchez, lo abandonó en pleno viaje en Europa. Estos rumores han surgido porque Cristian Castro publicó una fotografía donde escribió un mensaje de reflexión y deja mucho que pensar. Lo que la vida te va enseñando una y otra vez es valorar a quien ya no puedes tener. No te descuides, pon todo tu respeto y todo tu ser en un solo presente y en una sola persona para siempre. Y es que por lo que deja ver Cristian Castro en este mensaje es que lamenta haber perdido a una persona importante en su vida. Y la verdad es que no se sabe si habla de Ingrid o su ex Mariela, pues como es Cristian Castro podría referirse a las dos. Además, el cantante reveló que está componiendo 3 nuevas canciones. ¿Será que hablará de sus rupturas? Para Grupo Fórmula te lo contó Tere Soto. Bueno, pues estamos de regreso. Y fíjense que Lucía Méndez va a hacer un Noches de Cabaret. Ya hizo Noches de Cabaret hace muchos años. Cuando estaba casada con Pedro Torres en el patio, hizo Noches de Cabaret. ¿Cuál cabaret? La de Claudio Cabaret. No, no, no. Noches de Cabaret se llama. Y es, son sus números musicales, cambiándose de ropa y todo. Y el show se llama Noches de Cabaret. Entonces dice que lo va a volver a hacer y ya lo está preparando. ¿Te gustó? ¿Eh? ¿Te gustó? A mí sí, en aquel entonces, bueno, fue hace, no sé, 30 años, yo creo. ¿Hace cuánto que se casó con Pedro? Como 30 años, ¿no? Pues. ¿Y va a ser el mismo show o va a ser distinto el show? No, yo creo que ya va a ser más moderno, ¿no? Okay. Que subió un adelanto, ¿no? De unas fotografías que le estaban tomando, pero no quiso como relevar. Ahí lo tenemos, relevar. ¿No? ¿Qué está haciendo Lucía Méndez para su nuevo show? Ahí está. Eso sí va a sacar unos vestuarios espectaculares, Max. Sí. A ver, ahí escuchamos. ¿Y cómo está tan? A ver, ¿no tenemos audio? ¿Audio? No hay una sin ti. Ah, es esa parte. Por ti. Es esa parte. Enamorada. Okay. So, una vez que regresan de estos lugares. O sea, vamos a fusionar vedettes con mis Noches de Cabaret. Estoy preparando todo mi vestuario, yendo al gimnasio, cardiovascular. ¡Ay, no! Se nos subió tanto el ruido que pensamos que era un balazo. No nos estamos riendo de Lucía. No. Es que ahorita acabamos de sentir que vivíamos un atentado. ¡Qué horror! ¡Sonó horrible! Bueno, ella está preparando sus Noches de Cabaret, ojalá que le vaya muy bien, ¿verdad? Yo creo que sí le va a ir muy bien, Max. O sea, la verdad es que es súper disciplinada y siento que lo que hace, lo hace bien. De corazón. Lo hemos visto. Y además ahora... ella es muy, así perfeccionista, ¿no? Ajá, y lo hemos visto. Que tiene que salir las cosas como... En Siempre Reinas, y ella es toda glamour. Es reina. Exigente, es reina. Entonces, ahora si va a ser un show, ¿cuánta producción debe de haber? Le invirtió todo perfecto, las luces. Tiene entonces, que invertirle, va a ser... porque hoy día ya los shows son espectaculares. Exacto, ya estás compitiendo no solo contra lo que había antes de las novelas, sino ya estás compitiendo contra Ocesa, bueno, el teatro, hablando, que si el Rey León, hablando que de si cabaret, la realidad virtual. Hablando de cabaret. Fui a ver Cabaret. Ajá, qué buena, la verdad. Primero, te manda saludos la Gordita Galindo y Claudio Carrera y Mónica Marván. Pero, ¿qué crees? ¿Qué? Está espectacular. Sí. Me salí y dije, quiero volverla a ver. Danos tus tres cosas favoritas. ¿Eh? Mis tres cosas favoritas. Los bailarines bailan alrededor de ti. De todo el Teatro Insurgentes hicieron un cabaret. Tú estás adentro de la escenografía. Okay. Tú eres parte de la obra y del cabaret. Es el último día del año y tú estás brindando con champagne y sientes que es el 31 de diciembre. Las bailarinas, los bailarines increíbles y el amor del viejito. Ay, qué divina esa pareja, ¿verdad? Ay, lloré. Pero no spoileres, no spoileren. Está, no, está padrísima, se las recomiendo muchísimo, está en el Teatro Insurgentes. Que bueno. Una mesa con 4 botellas de champán para este jueves es un regalo especial de parte de la Gordita Galindo, Daniela Romo, Diego Luna y... Claudio Carrera. Y ¿otra para vez? El auditorio. ¿Están regalando para tu auditorio qué?
¿Una mesa qué? Una mesa de cuatro con una botella, ¿es correcto? Sí, Max. Ah, ¿tenemos para este jueves? ¿Tenemos? Para este jueves una mesa de cuatro con una botella. A ver, ¿quién es el ganador? Repórtense a la multilínea. Wow. Si me dicen el nombre de las dos protagonistas. Porque ah, es para alguien de ahí. Yo estaba ya de que vamos, Tere, Shanique, Max y sí, yo. Ahí está, en la pantalla están los números de la multilínea. ¿Cómo? Llamen y digan quiénes son las dos protagonistas de esta obra cabaret. Y se llevan una mesa para cuatro personas con botella de champán. ¿Y por qué no vamos las gordita? Cuatro, ¿por qué no vamos las cuatro a festejar mi cumpleaños, que es el jueves? Ah, no, sí voy, de veras. ¿Con botella de champán? No, no sabes qué espectáculo. O sea, ay, yo sí temblaba de la emoción. Oye, cuando se acabó. Oye, ¿que saliste llorando? Salí llorando. ¿Lloraste? Pero de tristeza que se acabó. Y también, de verdad. Ay, de verdad. ¿Tu hija también fue contigo? Mi hija y las cuatro niñas. Y la chiquita. ¿Fuiste con tu hija y las cuatro niñas? Ajá, porque la bebé no, pero la de 8 años decía, me fascinó, me fascinó, me fascinó. Y te decía, ¿por qué los vestuarios? Les voy a decir, estreno en Londres, en Broadway, y en México el mismo día. Sí, fíjate, estamos a la par de esas grandes ciudades que tienen teatro, pero fuera muchísimo de este mundo, ¿verdad? Pero nosotros no nos quedamos atrás, tenemos una cartelera como en pocas partes del mundo. Sí, es y la verdad, Max, que les está yendo muy bien a cabaret, han tenido muchísimo éxito. Es que qué obra. Y la verdad que hay que darles las gracias por consentir a tu público, que ahora sí, sí nos han regalado. Sí, nos consintió, fíjate, nos consintió toda la semana de Pascua, pero dijo nada más la semana de Pascua. Ya no volvemos a dar boletos porque están agotando, obviamente. Entonces, cuando agotas no regalas boletos. Pero me está con champagne. Pero me dijo, nada más la semana de Pascua te voy a consentir a ti y a tu público y te les vamos a dar boletos. Y toda la semana de Pascua nos dio boletos, pero dijo hasta ahí. ¿Pero en mesa? No, en butaca. Ahora te la dan en la mesa, estás adentro de la escenografía. Sí. Qué cool. Entonces una ahora inmersiva. Es me pongo una chinita. Mesa para cuatro personas con una botella de champán. Díganme quiénes son las dos protagonistas si se llevan este premio que nos está regalando la gordita Galindo. Gordita, te adoro. Bueno, les cuento. ¿Qué les iba a contar? Max, sí, rapidísimo, hay que mencionar que Noches de Cabaret es el show de Lucía. Sí, no, ah, no. Ah, es el show de Lucía, no. No tiene nada que ver con no cabaret. No confunda. Sí, son dos cosas. Noches de Cabaret se llama el show de Lucía Méndez, que puso hace como 30 años, lo va a volver a repetir. Pero Cabaret, la obra, está en el Teatro Insurgentes y es otra cosa completamente diferente. Es un show internacional. El show de Lucía ni siquiera se ha estrenado, apenas se está ensayando. No, Cabaret es un show internacional de Broadway, ajá, idéntico al de Broadway y al de Es Broadway. Que les voy a contar algo. Hace 30 años no se decía antro, se decía cabaret o discoteca. Claro. No era antro como ahora, entonces... Hace 30 años o 35 años se decía vamos al cabaret, ¿no? Y la obra de teatro cuenta la historia, pasa en 1939. Entonces, cuenta la historia, fue antes de que entrara Hitler a Inglaterra, está entrando Hitler a Alemania. Entonces, cuenta la historia de lo que pasa en un cabaret que se llamaba Kit Kat. Que todavía existe... En Múnich. Fíjate. Pero ya es como parte, como cuando vas a ver a la Casa sí, de Ana Frank. Sí, ya es un museo. Sí. Así ya el es, Kit Kat sí. Club. Como un claro. museo. En Berlín. De hecho, ¿no? a esos cabarets les hacía los pósters. Ahí también se presentó Chaplin, en ese, con algunas cosas. Y el que le hacía los pósters a ese cabaret... Le hacía pósters a un montón de artistas famosos. O sea, esos pósters que anunciaban lo que iba a ver la función de ese día, ahorita son súper famosos y valen millones. Porque pues era gente muy famosa presentándose y en ese momento el que lo ilustraba también era... Ahora sí. Me voy a acordar de qué pintor era, pero los afiches esos sí, se volvieron súper famosos. En 1939 y después, muchas décadas después, se decía vamos al cabaret, como hoy dicen los chavos, vamos al antro. O vamos a la discoteca. En los 60s era discoteca, antes era cabaret, ¿no? Entonces decíamos, vamos al cabaret. Y si después vamos a la disco, ahora vamos al antro. Es lo mismo, ¿no? Sí. Welcome, bienvenue.
Welcome. Oye, Max, antes de irnos a corte comercial, ya tenemos las imágenes de que Paul Stanley va a ser papá. Confirmado. Ya va a ser papá. Anunció que Paul será papá después de 9 años de relación con esta Joely, que se casaron hace poquito. Sí, hace poquitito se casaron. Ahora se convertirán en papás. Ahí está. Felicidades, mi Paul, hermoso, ¿verdad? Sí, muchas felicidades. Ay, pero cómo lo presionaron. ¿Y cuándo te casas? Pues es que ya llevaba 9 años con ella y era hora que se casara o que terminaran, cualquiera de las dos cosas. Casas o terminas. Entonces ya se casaron, qué padre. Y tiene 4 meses de embarazo, entonces mira, próximamente seguro ya darán a conocer si es niña o niño. Y fíjate también que Emil Pavón tuvo niña y me mandó esta macetita, muchas gracias a Emil Pavón, porque se llama Ana Sofía. Porque primero tuvieron un niño, ¿te acuerdas que cuando estaba embarazada tuvieron este accidente horrible? Y Estefanía, muchas gracias. Oye, Estefanía de Arandas, qué guapa mujer. Guapísima. No, y no conoces a su mamá. A Alicia, sí, su es mamá, muy bonita también. Guapísima, qué pues bárbara, es que qué señora. Max. Sí, pero es como una modelo la señora, qué bruta. Sí. Y aparte jovencísima, con un cuerpazo, guapísima. Y es mamá de Estefanía, la que se casó con Emir Pavón, la chava que se casó. Muy buenas. Y ahora ya nació Ana Sofía, muchas gracias por haberme mandado esa macetita tan bonita. Está hermosa. Vamos a corte, ahorita volvemos. Me hice daño tantas veces intentando estúpido.
pueden rechazar, como decía el padrino. Miren, tengo esta promoción, que platicarles de esta promoción, que los va a hacer disfrutar a lo grande como cuando éramos chicos. ¿Qué tal si nos consentimos y nos damos un regalo especial? Un jueguito o algo que nos haga divertirnos y volver a pasarla bien. Pues nuestros amigos de Cuesqui nos traen una promoción especial por muy pocos días que no podemos dejar pasar. Resulta que si piden su primer préstamo en Cuesqui.com, les pueden prestar hasta 24 mil pesos en minutos y con 0% de interés. Así como lo oyen, mi Max, un dinero extra hoy mismo y sin pagar intereses, la verdad es que es una maravilla. Es como si estuviéramos una extensión de nuestra línea de crédito solo en minutos. Esto es 100% seguro y sus más de 10 años los respaldan, ya lo saben. Si tú necesitas un extra, no dudes en entrar a Cuesqui.com, tu aliado seguro, fácil y rápido. Sujeto a aprobación de crédito CAT y promoción en Cuesqui.com, TYC. Ahí está. Ándale. 24 mil pesos rapidito. Bueno, siempre se han preguntado por qué la rivalidad entre Verónica Castro y Lucía Méndez, que en realidad no pasó nada entre ellas, creo que tenían un novio en común, y luego Verónica dijo, hay que fijarse muy bien con quién te casas para que tus hijos no te salgan feitos. ¿Ves? Entonces, refiriéndose... A mí mi mamá me decía lo mismo. Sí, la verdad. Siento que es algo que mucha gente tiene, pues, en su... Sí, hay que mejorar la raza, ¿no? Eso dicen, exacto. Pero luego también, pues, ¿cuál es la mejora? O sea, bajo el concepto de quién. Ajá, exacto. ¿Qué es mejor o peor? Eso es donde ya bueno, entra. Bueno, y además a ti te pueden gustar morenos, feos, maroniles... Y a otra le pueden gustar güeros de ojos azules y finos. Claro, sí, ¿no? Por eso digo que ahí es donde ya en realidad pues se pierde la objetividad, porque lo que para mí es bello, para alguien más no, y viceversa. Exacto. Entonces, bueno, esto fue lo que dijo Vero, y yo creo que también por ahí hubo algo, miren. Debe ser muy padre. Mira, yo te voy a hacer un consejo. Tú aconsejame, porque yo soy re bruta, man. Yo le dije... a perder son las criaturas. Cierto. Entonces, les digo, tienen que elegir muy bien al papá de sus hijos, porque hay que mejorar la raza. Encuéntrate uno muy bonito, muy grandote, muy preciosísimo, que te adore, que te quiera, y dices, para que mi hijo nazca tan bonito como nosotros dos, dices, ay, sí, ay, Yuri, sí. Imagínate un cuero, tiene que salir una belleza de niño. Pero lo chistoso es que siempre vamos y agarramos monstruos. Y es donde caes para los chamacos. Ay, sí, ¿verdad? Y luego los chamacos vienen perdiendo. Luego dices, cirugías plásticas, que no, que corran, que suban, que tomen vitaminas, que crezcan. Ya no sabes por dónde estirarlos para que den una belleza. Ay, búsquenle bien, por favor, también ustedes. O sea, que cuando tengan novio, muchachas, invítenlo a la playa para ver el material. ¿Sí? Sí, de mi vida, mi amor, pedacito de rococó. ¿A cuál? De veras, después los que sufren son los bebitos, sí, las bebitas. Fíjate una cara fea, que agarres un monstruo por ahí y de repente la niña sabe como moza, se parece al papá. Y dice, ay, por favor, hombre. Pobre niña. Sí. Pues sí, la verdad tengo ganas, muchas ganas de ser mamá. Bueno, pues eso fue lo que dijo Vero. O sea, fue la pedrada para Pedro Torres en ese entonces. Sí, en ese entonces, porque Pedro Torres en ese entonces era gordo. No era calvo como está ahora, pero era gordo, muy gordo. ¿Tú te acuerdas de él? No me acuerdo del gordo. ¿No? No, pero era sí. Era muy gordo. Era, como es muy alto. Muy alto. Y gordo, imagínate, sí tenía pelo. También deberían de hacer ese mismo research, pero para la salud mental, ¿no? Porque eso también, las locuras las heredan tus hijos. No, o sea, no además, nomás de que ahí ya está bien guapo y está bien orate. Exacto. O sea, ¿de qué sirvió, la verdad? ¿No? Pero sea guapo y loco. Mejor, sí, ¿no? Sí. ¡Ay, está hermoso! Lástima que es un psycho. Pero creo que ahora es más preocupante, ¿no, Max? Porque ahora ya con todas las cirugías que empiezan a temprana edad también las mujeres...
pues uno se casa creyendo que hombres, es hermosa, sí, todo, y al final hemos visto que hasta en Corea hay demandas de que cuando nacen los hijos, resulta que los hijos están feitos y los papás, bueno, la pareja se demanda porque se me engañaste, pues o sí, sea, no eres hermosa, claro. Y ya estás guapísima y resulta que eras así, ¿no? Como la como niña. El niño o la niña, pobrecitos, bueno. Pues así es. Pero qué fuerte la pedrada, ¿eh? Estuvo fuerte la pedrada. Ni pedrada, o sea, fue como... Bueno, Vero patada. Tampoco... Oye, Vero no se ha casado con guapísimos tampoco, ¿eh? Y ni muy cuerdos. Bueno, el primero el loco Valdés y luego Enrique Niembro. Tú dirás si estaba cuerdo. Le decían el loco, tú dirás si estaba cuerdo. Ándale. El loco sí, Valdés. Sea, como que, bueno, está guapísimo. El loco no era tan feo, pero, ¿verdad? O sí. No creo, tan feo. No creo. Pero ¿qué tal Enrique Niembro? Ahí sí. Entonces Vero también no escogió muy guapos. Hasta ella lo dice. Siempre escogemos puro feo. Pues sí. Oye, pero pa' guapa ella. Qué bárbaro. Preciosa. Ahí en esa imagen. Sí, preciosa, sí. Preciosa. Una cara, guapísima. Unos ojos. Y sin filtro. Y sin filtro. Y sin no, filtro. Ella es guapa natural. Nada de que filtros y nada. Y fíjate que le ha ayudado que no se ha operado tanto tampoco. Sí. O sea, no se ha hecho mil cirugías. Ella, es que ya la cirugía a lo mejor se hizo una en algún momento, no me acuerdo, pero tiene su carita muy bien, muy guapa, muy bonita, ¿verdad? Muy bonita. Apenas estaba leyendo de un como estudio que hay que, por ejemplo, cualquier persona de nosotras podría identificar entre una imagen hecha con IA ahorita, por más real que sea, y un humano verdadero, ¿no? Entonces les ponen así a bebés, adultos, ancianos, a la persona en IA y la persona humana. Y inteligencia sabes, artificial. Exacto, y sabes cuál es cuál. Sí. Pero aunque se parezcan completamente humanos, y es que el ojo humano detecta algo fuera de lo común, algo raro, y eso mismo estaba diciendo este estudio, que pasa cuando las personas se modifican demasiado el rostro, que genera una incomodidad visual a los demás, o sea, que no sabes por qué, pero no te parece completamente guapo o guapa, sino que lo ves y es como... Lo veo raro. Es raro, lo veo raro, aunque no puedes decir está operado, solo dices... Hay algo dentro de ti hace como que te sientas incómodo, y eso es un estudio que ya comprobaron que existe, y es como porque tus facciones deberían de encajar en tu cara, pero si las cambias demasiado, la gente lo percibe como por eso ya no se hacen las cirugías, ahora es todo con inyecciones. Ay, Jesús. Y vamos a ir el lunes con Juan Carlos. No, es que ustedes no estaban, pero Shani que está intentando amarrar a Max de que todos los cortes. Ya me prometiste con el dedo chiquito, ¿sí o no? Sí, Pinky promise. Bueno, vamos a ver. Pero bueno, mientras, sí, porque soy muy miedosa, ya saben que soy muy miedosa. Yo te voy a agarrar tu manita. Sí, sobre todo que hay que saber con quién, Max, porque luego por inyectarte te pueden inyectar cualquier cosa. Que ni Botox me he puesto nunca en la vida porque es inyectado. Usted es increíble, no tienes ni una arruga profunda. Ay, claro ni que nada. Tengo. O sea, las normales, pero nada así que otra, qué fuerte, no, de veras. Porque me da pánico todo lo que es inyectado. Bueno, hasta en las pompas me da miedo las inyecciones. Pues imagínate en la cara. A la Wonders que le amputaron las pompis. ¿Qué? Ay, de veras. Pero quién sabe qué se habrá inyectado. No, a mí una inyección de que tengo gripa o me duele la garganta, ¿te voy a poner una inyección? No, gracias. Prefiero tomarme jarabes a hacer gárgaras lo que pero quiero. Vas a ver que estas 100 inyecciones no te van a hacer 100. Ni cosquillas. Madre del huerto, no. No, Shani, es que tú también no le ayudas. 100 inyecciones. 100 inyecciones, no. Prefiero mis datos. Y Shani, vas a ver que después de estos 50 días de postoperatorio. Prefiero que me corte tu cirujano. El Nacabé. Que venga y me jale y me corte y ya. Miren, la mejor cirujana plástica que yo conozco, que es una, hola, se llama Erika de la Concha, es una cirujana reconstructiva. Ella me dijo, la mejor cirugía plástica que te puedes hacer es la que nadie se da cuenta que te hiciste nunca. Ah, solo claro. Dicen como, ¿dormiste bien? ¿Estás feliz? ¿Te ves como feliz? Ya sabes, me dijo, en cuanto alguien te diga eso, lo que les acabo de decir, que se llama, ya vi cómo se llama, Orcani, te veo rara. Pésimo ya. Cirujano. Ahí no, es cuando... La mejor cirugía es la, plástica, que, no es la que no te haces. Eso me dijo ella, y es cirujana. Esa es la que no te haces. Esa es la mejor cirugía eso plástica. Eso me dijo ella, la mejor. Porque la no te cambia la cara. O sea, no sé, a lo mejor hay cosas de tu cara que no te gustan, ¿no? A lo mejor una nariz muy grande, una quijada, una mandíbula muy grande, no sé.
algo. Te lo puedes cambiar, ¿por qué no? Sí, es tu cara. El problema es que se empieza a volver adicción. Eso. Que uno busca ya la perfección. No, y quieres una y dos y 10 y 20 y luego ya no sabes quién eres, ¿no? Y luego no. Me parece muy fuerte el fenómeno de que esa onda de la perfección en sí es como un molde. O sea, si te fijas ahorita, todas las personas que más se operan, o la gran mayoría, es como ceja gigante, nariz diminuta, labio enorme. Y cuerpo eso, de muela. Y todas se ven iguales. Entonces sí. Es como... Y luego ves fotos y dices, ¿quién es? Porque se parece a todas, menos a la que deben parecer. Exacto. Vamos a corte, ahorita volvemos. No lo puedo negar. Y Class Fusion presenta La Gusana Ciega, Tour Vuelves a Ser. En vivo desde el Pepsi Center. Revívelo en este paquete de colección CD más DVD. Disponible también en todas las plataformas digitales. La Gusana Ciega es Orfeón. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Te Veo Ahí es una innovadora plataforma que te permitirá acceder a través de tus pantallas a contenido exclusivo y original en cualquier momento y desde cualquier lugar. En cuestión de segundos, podrás disfrutar de una amplia variedad de noticias, de programas de entretenimiento, deportes o cualquier tipo de contenido que sea de tu interés. Y lo mejor de todo es que es gratis, sin suscripción. Te Veo Ahí. Más que un servicio de streaming, disponible en Google Play, Google TV y Amazon Fire TV. Orfeón Live Shows y Class Fusion presenta La Gusana Ciega, Tour Vuelves a Ser. En vivo desde el Pepsi Center. Revívelo en este paquete de colección CD más DVD. Disponible también en todas las plataformas digitales. La Gusana Ciega es Orfeón. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Te Veo Ahí es una innovadora plataforma que te permitirá acceder a través de tus pantallas a contenido exclusivo y original en cualquier momento y desde cualquier lugar. En cuestión de segundos, podrás disfrutar de una amplia variedad de noticias, de programas de entretenimiento, deportes o cualquier tipo de contenido que sea de tu interés. Y lo mejor de todo es que es gratis, sin suscripción. Te Veo Ahí. Más que un servicio de streaming, disponible en Google Play, Google TV y Amazon Fire TV. Y fíjense que hay una demanda de José Manuel Figueroa en contra
de Alicia Machado. ¿Se acuerdan que en... No, ¿qué fue Siempre Reinas o cómo se llamó? No, es este reality que hicieron. Rica, famosa, latina, ¿no? No. ¿No era ese? Era Siempre Reinas, ¿no? También, pero de Estados Unidos. Donde estaba la Machado, estaba... ¿Quién más estaba? Cynthia Clitbo. Estaba Ninel Conde, Yuri, ¿no? Estaban todas ellas. Y entonces resulta que ahí Alicia Machado habló de José Manuel Figueroa. ¿O cómo se llamaba? ¿Secretos de las Indomables? ¿Cómo? No, Villanas de Telenovela no fue. No. No, tampoco. Porque no eran villanas. Porque estaba Yuri, estaba Ninel Conde, estaba Alicia Machado. Secretos de las Indomables. Ah, las Indomables estaba, se llamaba. Ajá. Bueno, pues ahí Alicia Machado hizo unas declaraciones acerca de José Manuel Figueroa, que dijo que le pegaba y que no sé qué, ¿no? Sí, bueno, que eso fue. Ahora José Manuel Figueroa levantó una demanda en contra de Alicia Machado y miren lo que dijo. Que ella dice que yo, ella es la que estaba casada con el indio, ¿no? Tiene un hijo con él. Una hija. Entonces, ¿tú crees que yo la estoy amenazando a ella? Mira, mi única seguridad es él. ¿Qué puede? ¿La puede amenazar Enrique? No. Que no se haga... Que la que tiene nexos y la que dijo que precisamente me mandó hincar fue ella. Y esas son las bases de mi argumento en mi demanda, en mi denuncia en Estados Unidos, porque su esposo que está en la cárcel está amenazando a un norteamericano y lo amenaza de muerte. Esa es la bronca. Entonces... Hay que tener mucho cuidado porque nos quiere decir que la persona no está apta para estar en la calle. Entonces, tienes razón, que siga hablando, Alicia. ¿Te da miedo, José Manuel? No, no me da miedo. ¿Qué le podrías dar de mensaje a Alicia Machado para que deje de estar hablando como tú dices? Que busque asesoría legal y que deje de abrir la boca porque, cree Alicia Machado que es así de fácil, que es como... Y así no funcionan las cosas, así no es este país y tiene que tener cuidado con su boca. Es una mujer que creo que pierde muy fácilmente los estribos y pues es muy habladora. Yo la verdad le deseo lo mejor, que Dios la bendiga y que cuide su carrera más bien porque siento que se está hundiendo por su propia boca. Bueno, pues ahí está la noticia. En Estados Unidos, fíjate que últimamente, Max, han abierto muchas demandas por parte de difamación de las personas. Se han llevado mucho a cabo. Aquí en México también las hay, pero en Estados Unidos, pues tú sabes que allá los juicios son como, pues más fuertes, sí, con más pruebas, o sea, sí, hay justicia. Y lo que pasa que es que Alicia Machado dijo que José Manuel Figueroa tenía nexos con el narco. Y entonces él dice que la que tiene nexos con el narco es ella. Sí, o sea que... Entonces ahí viene el pique y están... Ahora él va a demandar a Alicia Machado. Es como lo de Verónica diciéndole a Lucía que se casó con un feo, que tiene hijos con feos. Sí. ¿No? Es como... Ándale. Oigan, entonces, y... Lucía Chu, dijo. Vieron que entramos del corte con un video de Julián Figueroa. Eso es porque el día de hoy es su aniversario luctuoso. Sí, luctuoso. Y Maribel, pues mira, en Lagunilla Mi Barrio la consintieron mucho. La han consentido mucho desde que entró a Lagunilla Mi Barrio. Entonces, pues Maribel dijo, ¿quién fue la que habló? Violeta Isfel, ¿no? Sí, más sí, Violeta Isfel. La tenemos. Y también hablando de que sacaste... A ver, vamos a ver primero el aniversario y luego vemos qué dijo Violeta Isfel. La cantante y actriz Maribel Guardia está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida y es que compartió a través de su publicación en su cuenta de Instagram un desgarrador mensaje con motivo del primer aniversario luctuoso de su hijo Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril del año 2023 debido a un infarto fulminante. En la publicación comparte cómo han sido estos 365 días del año ya sin su hijo, en el cual comenta lo siguiente: te he pensado, rezado y llorado 365 días y noches. Sé que 12 meses son tan solo el comienzo de este inmenso amor que crece cada día más y que te teje un punto lleno de suspiros y oraciones hasta donde tú estás. Mi lobito estepario, cacholito, Tato, mi campeón, sé que del otro lado del puente no hay dolor ni sufrimiento, solo luz, regocijo y plenitud.
Y para concluir, reveló, tengo 365 razones para decirte, viva está tu alma, vivo está mi amor de madre y viva está tu memoria. En el cielo, Dios y la Virgen te guardan, tan cerca de tu corazón como yo te tengo del mío. Tu madre que te ama y te amará por siempre. Recordando que el famoso cantante murió de un infarto al miocardio en su domicilio en la Ciudad de México, quien falleció a los 27 años de edad. Pues de esta manera, Maribel Guardia recordó a su hijo. Para Grupo Fórmula, informó Marco Antonio Silva. Bueno, pues ahí está lo que dice. Y luego, ¿qué dijo Violeta Isfel? Vamos a ver qué dijo. Un año de que Maribel Guardia recibiera la terrible noticia de la muerte de su hijo Julián Figueroa, Violeta Isfel dijo cómo ha apoyado a la actriz a superar dicha pérdida y pidió no se especule sobre las supuestas ideas de quitarse la vida que alegadamente ha tenido la costarricense. Desde que esta noticia sucedió, siempre le traigo chocolates. Yo siempre le he dicho que estos chocolatitos que a ella le encantan, que son como unos bocaditos chiquitos, yo siempre le digo que cada que se come uno, yo quiero que ella sienta que de alguna manera la estoy acompañando o le doy un abrazo o algo así, porque lo único que podemos hacer es apoyarla, abrazarla, consentirla y estar pendiente de lo que ella necesite. Entonces, ella es una mujer excepcional, tiene una luz y una fortaleza inmensa que creo que nos ha enseñado a todos cómo seguir adelante con la vida. Está, a mí me impresiona muchísimo, no me puedo imaginar lo que ella debe estar sintiendo. Entonces, por eso lo que hacemos, al menos en mi caso, es de alguna manera acompañarla. No tengo ninguna opinión, es más, el tema es tan delicado que yo no me atrevo a decir absolutamente nada. Yo lo único que sé es que amo a Maribel con todo mi corazón, ha sido una gran maestra de vida, no solamente por esta situación, sino por todo lo que hemos vivido durante 1 año, 7 meses dentro de este montaje. Ha sido de los momentos más maravillosos que la vida me ha dado poder compartir el escenario con ella. Me ha enseñado muchísimo, no solo como artista, sino como persona. Y es todo lo que puedo decir. Ella sabe que cuenta con mi apoyo al máximo y que estaré ahí para abrazarla o para sostenerla o por si quiere platicar, escucharla, y se acabó. Y creo que también ha demostrado con el trabajo que se puede salir adelante, ¿no? Sí. Vuelvo a lo mismo, o sea, ella es, o sea, tiene toda mi admiración. Reitero, tiene una fortaleza inmensa, una luz inmensa. Ella es la persona más amorosa que conozco en el mundo. Y el proceso que está viviendo, incluso en eso, es amoroso. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. El cuerpo de Maribel, qué bárbara. El cuerpazo que tiene Maribel. Se te pusieron con ese vestido rojo. Ojitos brillantes. ¿Eh? Se te pusieron tus ojitos. Ay, pues sí, qué pena con Maribel, ¿no? Con Maribel. Y qué linda Violeta, muy linda. Y bueno, todo el mundo consiente muchísimo a Maribel, pero ¿quién no la va a consentir? Si se lo ha ganado, es lo mejor que hay. Ay, es una linda, no sabes qué linda es. Es muy... Así como la ves de guapa por fuera, es por dentro. Más, no, más. Y súper aguerrida, Max, porque la verdad que sí. Pues a raíz de que sucedió esto, lo único que ha hecho ahora es salir adelante, sí, pues sí. Ser profesional y sobre todo darle el cariño a la mamá, a Imelda y a su nieto. Y a su nieto. Y hasta su sobrina que vive con ella, Maribel, ha sido muy cariñosa con todos. Así es cierto que tiene una sobrina que vive con guapísima ella. Guapísima también y muy talentosa, Maribel. ¿Y cómo se llama la esposa de Julián? Imelda, ¿no? Imelda. Tuñón. Pero quiero decirte que es un sol. Que así como dice ella de Maribel, te quiero decir que yo te amo muchísimo. Gracias, Chani. Muchísimo. Yo también te quiero muchísimo. Muy gracias. Eres un ejemplo. Oye, para todos nosotros, gracias. También. Maxi, antes de irnos a corte comercial, quiero dar los 6 pases dobles que tenemos para el stand-up comedy, que es el viernes 12 de abril en el Foro Shakespeare a las 10:30 de la noche. La verdad es que necesitamos reírnos también un poquito los mexicanos. ¿De qué es? ¿Quién presenta? Es stand-up comedy en el Foro Shakespeare, 6 pases dobles. Es stand-up comedy. Ah, ha de haber varios comediantes. Ahí son varios comediantes. El protagonista está ese güey, que es muy simpático. Ese güey. Cianita Rasgado. Así se llama ese güey. Pero son varios stand-up. Mira, Lili Cabañas, Torito, Serge, Nikita Thunder, Juan Tinoco. Entonces, pues para que se vayan a divertir el viernes 12 de abril. Solo que ya es tarde, es hasta las 10:30 de la noche. Ese güey. Ah, pero es en viernes. En viernes. Ah, bueno. Este viernes 12 de abril. Ay, por cierto, hoy Edith Márquez se casa en Valquirico. ¿Hoy? Hoy. Órale.
Acuérdense que la familia del novio ya había confirmado, la familia de la novia no había confirmado. Yo espero que también la familia de Edith vaya, porque no estaban muy de acuerdo con este noviazgo, pero bueno, como dije ese día, pues la que se va a casar es ella, ¿no? Claro. Pues si y los se casa en un lugar precioso, Max. Precioso, Valquirico. Yo nunca he ido, ¿qué tal es? Yo tampoco he ido a Valquirico, no, nunca. Pues vayan. ¿Dónde es? En Puebla, sí, ¿no? En Puebla, cerca de Puebla. Cerca, sí, de Puebla. Antes de entrar a Puebla. Pero a mí se me hace muy raro que en martes, Max, porque pues ya la gente regresó a la normalidad, al trabajo, a la escuela. Y dicen todo. Que martes ni te cases ni te embarques. Ah. Imagínate, si es cierto. Cásate aparte, ¿y cómo se va a casar en martes? Qué raro. Bueno. Cuéntale que sea feliz, ¿no? Y por algo eligió ese día. Que sea feliz, le guste a quien le guste o no le guste, ella que sea feliz. Vamos a corte. Cuando nuestras almas se... Fórmula Móvil te permitirá mantenerte comunicado, conectado e informado en donde estés. Gracias a la red compartida de alta velocidad y cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, podrás hacer llamadas, usar WhatsApp, comentar y dar likes desde cualquier lugar. Solo entra a formulamóvil.mx, selecciona el plan que más te guste. Elige entre eSIM o recibe la SIM en tu casa y activa tu línea con tu número de siempre. Lo mejor es que puedes recargar en formulamóvil.mx o descargando la app de Didi. Fórmula Móvil, conéctate con la información. Operado por Didi Móvil. Escucha a Marco y alcanza tu máximo potencial. Esa posibilidad de cambiar, de empezar de nuevo, de renovarnos, de renacer, de reinventarnos, es preciosa. Marco Antonio Regil en Fórmula. Aprende a vivir con plenitud. De lunes a viernes de 10 a 11:30 de la mañana, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Tania Libertad, el ícono latinoamericano que ha brillado en los mejores escenarios del mundo, presenta su nuevo disco en vivo, Tania con toda libertad. Un disco que captura su pasión, su talento y su gran legado artístico. Tania con toda libertad. Tania Libertad es Orfeón. Fórmula Móvil te permitirá mantenerte comunicado, conectado e informado en donde estés. Gracias a la red compartida de alta velocidad y cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, podrás hacer llamadas, usar WhatsApp, comentar y dar likes desde cualquier lugar. Solo entra a formulamóvil.mx, selecciona el plan que más te guste. Elige entre eSIM o recibe la SIM en tu casa y activa tu línea con tu número de siempre. Lo mejor es que puedes recargar en formulamóvil.mx o descargando la app de Didi. Fórmula Móvil, conéctate con la información. Operado por Didi Móvil. Escucha a Marco y alcanza tu máximo potencial. Esa posibilidad de cambiar, de empezar de nuevo, de renovarnos, de renacer, de reinventarnos, es preciosa. Marco Antonio Regil en Fórmula. Aprende a vivir con plenitud. De lunes a viernes de 10 a 11:30 de la mañana, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Tania Libertad, el ícono latinoamericano que ha brillado en los mejores escenarios del mundo, presenta su nuevo disco en vivo, Tania con toda libertad. Un disco que captura su pasión, su talento y su gran legado artístico. Tania con toda libertad. Tania Libertad es Orfeón. Por...
Jesse Uribe. Jesse Uribe es colombiano, pero canta ranchero. ¿Cómo estás, Jesse? Hola, muy bien. Feliz de conocerte, de conocerlas. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, cuéntanos tu historia. ¿Por qué canta ranchero siendo de Colombia? Bueno, mi papá es vallenato o algo así, ¿no? Mi papá es cantante de mariachi. En Colombia la cultura mexicana es muy fuerte. Uh-huh. En cada ciudad de Colombia hay mariachi. Yo creo que todos crecimos viendo El Chavo del Ocho y todas las novelas mexicanas. Mi papá es cantante de mariachi desde que tengo uso de razón. Todavía es cantante, entonces crecí en mi casa escuchando todo el tiempo rancheras. La primera canción que me aprendí, me acuerdo tanto, que fue la de Soy marinero del Mazatlán, nací a la orilla de aquellas playas donde las olas vienen y van. Esa fue mi primera canción, y bueno, de ahí comencé a trabajar de mariachi. Mi papá y mamá se separaron cuando yo tenía 15 años. No sabía nada más qué hacer, solo cantar. Me alquilé un traje de charro y me fui para la parte de los mariachis en mi tierra y a trabajar. Ahí comencé a trabajar de mariachi hasta los 25. ¿También años. Trabajabas de mariachi? Sí, trabajé. ¿Y tú aprendiste a cantar solito? O sea, ¿tenías el don? No, pues sí, nací con el don desde siempre y mi papá me enseñó también muchas cosas. ¿Y te enseñó todas las canciones? Sí. ¿Y de las rancheras cuál es la que más te gusta? Yo soy, amo, y mi ídolo más grande ha sido y será Joan Sebastián. Ah, sí. Pero me encanta Cornelio. Ah, mira. De Cornelio, siempre que me tomo mis tragos, canto que la tristeza me cubra, que se me acabe la fuerza, pa' que me sirve la vida si mi amor no te interesa. Ah, ¿y de Joan? De Joan me gusta. Te voy a cambiar el nombre. Sí, te voy a cambiar el nombre. Para guardar el secreto, porque te amo y tú me amas, y a alguien debemos respeto. Ah. Wow. Oye, pero ¿no fue difícil que, bueno, estando en Colombia se te abran más las puertas como para hacer como reggaetón o algo así? ¿Cómo fue que empezaste a tener contacto con grandes artistas del regional mexicano siendo colombiano y allá que no se escucha tanto ese tipo de música? No, pero en Colombia es muy fuerte, está muy fuerte todo lo regional. Y desde hace mucho siempre la ranchera. Como crecí en ese mundo, nosotros en Colombia tenemos un género que se llama el despecho, que es como una ramita del regional, solo que son requintos de nylon diferente. Pero bueno, crecí en eso, es mi vida, yo soy muy romántico, así que no me veo cantando como urbano. A pesar de que soy romántico, pero sí soy coqueto, en el escenario soy muy coqueto y me gustan las cumbias y todo, pero muy, muy sexy la cosa y muy romántico, así que hago parte de esto. En Colombia soy reconocido por eso, así que el primer artista que fue a Colombia, pues los que cantan regional van a Colombia también porque quieren llevar su música allá, fue Espinoza Paz. Con Espinoza nos conocimos y vio en mí el potencial, confió en mí y me entregó una canción de él, grabamos juntos en Colombia. Pero has grabado también con Alejandro Fernández, con Karim León. Con Karim León, con Jos Favela. Con Nodal. Con Nodal, Nodal me grabó dos canciones. ¿Grabó dos canciones tuyas? De ¿también compones? Sí, Alejandro Mira. Viene con una canción de mi autoría. ¿Cuál? Este año se llama Dímelo en la cara. A ver, ¿cómo? Ah, el sí, ya la oí. Ya el coro buena. Dice, ¿acaso no te acuerdas que yo te ayudaba a buscar tu ropa debajo de mi cama, ahí donde gozabas cada vez que terminabas y siempre me decías que yo era lo que más amabas? Sí. Ahora no te acuerdas de mí. Dímelo en la cara. Ah, wow. Oye, ¿y tu papá qué te dice? No, orgulloso. Pues claro, ¿no? Muy orgulloso. Es que mi papá es como mi amigo también, como es tan joven. Sí. Cantamos juntos. Ahorita venimos con un álbum juntos y nos encanta. Yo siempre comparto mucho con mi papá. Cantamos, bebemos, jugamos. Ah, mira. ¿Y si te gusta el pisto? Sí, me gusta. Sí, te echas tus traguitos. Me echo mis tragos siempre, pero no me emborracho. Pero sí me gusta cantar prendido. Oye, ¿qué dice tu esposa? Qué feliz. Ella también es cantante. Ah, ¿también es cantante? También canta. ¿De qué género? De ranchera, despecho, en Colombia. ¡Órale! Sí, juntos somos, bueno, trabajamos así siempre en mancuerna, viajamos juntos y todo. ¡Ay, qué padre! ¿Y viajan con los bebés? ¿Cuatro, no? No, pero es que yo tengo cuatro hijos con mi primer matrimonio. Ah, no con esta. No, okay. Con ella llevamos dos años. O sea, tan chavo, ya te casaste y te divorciaste y te volviste a casar. Ya. La vida es rápido, Max, la vida va. Pero es que 20 años fui padre. Duré 12 años con la mamá de mis hijos y llevo 5 años con mi esposa. ¿Y con ella no tienes hijos? No. Ah,
ok, por eso pueden viajar juntos y andar de aquí. Sí, claro que ella tiene su carrera aparte, y en este momento está en Ecuador y yo estoy aquí. Ándale, ¿y tú estás acá? Aquí feliz de poder cantar, es mi primera vez que estuve invitado por Alejandro al show que hizo en Plaza de México, homenaje a Vicente, y fui el único invitado, aparte de su hijo, así que para mí fue una noche muy especial, diferente. Y en esta oportunidad tengo el show el 13, el sábado 13 aquí en La Maraca, como artista principal, estoy ansioso. Ay, va a estar padre. Sí. ¿En La Maraca este sábado que viene? Sí, tiene que ir. ¿A qué hora es? ¿Sábado 13 a qué hora? A las 10 de la noche. ¿En La Maraca? Sí. No, pues hay que ir. Vamos y le digo. Este es tu tour despechados, ¿no? Sí. ¿Pero vas a bailar cumbia o nada más puro ranchero? No, yo canto ranchero, canto el despecho, canto el amor. Pero me he hecho mis bailaditas, mis cumbias, mis vallenatas. ¿Haces striptease? También en peloto. Ándale. O no, sea. Sí, me gusta. Tengo un show muy divertido. La verdad es que como cantante me considero un intérprete bueno y diferente, pero el show mío es lo que me hace reconocer. ¿Y cómo llegaste a México? ¿Cómo te contrataron para acá o cómo está? Bueno, mira, yo vengo haciendo las canciones, las colaboraciones que hice, y en esta oportunidad pues confiaron en mí. Estoy trabajando con Darío de León, amigo tuyo, que confió en mí, que bueno, venimos a hacer esto y nos ha ido muy bien. La verdad que el recibimiento de la gente, a pesar de que bueno, es mi primera vez, que gente apenas me está conociendo, pero como me recibe México, me encanta, porque lo hago con mucho respeto también. Soy pero te conocen en las redes, tienen millones y millones de seguidores. Sí, 6 millones, gracias, ¿no? Gracias, sí, 3 millones. 6. 6 y 5 millones 800 en Facebook. Fíjate, ya se En Spotify tengo 4 millones de oyentes, así que órale, ahí vamos cool creciendo. Ahí van. ¿Y eso es lo que te ha llevado a que pues otros artistas te busquen para colaborar o cómo es contacto? Sí, es por ahí, por la música realmente. Con Alejandro nos conocimos en Venezuela en un show en Caracas. De ahí pues yo siempre por Instagram, yo soy de los que escribe todavía en Instagram, hey, tengo una canción, quiero que me la grabe, tengo una canción. Ahorita tengo un tema que escribí junto a Eden Muñoz también, pero sí por redes sociales, todavía hay que hacerlo así, yo todavía sigo soñando. Con Eden Muñoz, apenas la escribimos, se llama Te Supero, pero apenas la escribimos, no la hemos grabado todavía. ¿Y con quién te falta grabar? No, yo sueño grabar con Marco Antonio, con Ana Gabriel. Me encanta Julián. Ay, Julián. Y ahora está con el turno de Prófugo del Anexo con Alfredito Olivas, Max. Sí. Se arma una fiesta en el escenario. Sí. O sea, sí, bebes en el escenario. Sí, obvio, sí, bebo. No puedes ser de este género y estar ahí. Bebo, bailo pegado. Buenas noches. Bueno, sí, Grupo Firme también, ¿no? Con Firme estuvimos en Bogotá. También tenemos ahí un proyecto con ellas. Ándale. Oye, también. Y con Luis R. Conríquez con también, Luis R. ¿no? También que lanzamos. Se anda golpeado ahí el pobre. Sí, qué duro. Qué fuerte, ¿verdad? ¿A ti no te ha llegado a pasar una situación así por celos o por algo? No, la verdad, yo soy muy de amor, ¿no? Como nunca le levantaría la mano a nadie, ni permito que en una relación esté eso, pues. No me gusta la violencia ni nada de eso. Pues estar en la casa es bonito, estar enamorado. Claro. Oye, también acabas de grabar con Edwin Luna, ¿no? Sí, lanzamos con Edwin Luna Te la debo, se llama. Una canción. Te la debo, sí, ¿cómo va? Sí, diferente, dice: ¿crees que hablándome bonito las cosas van a cambiar? Lo de regresar ya no va a pasar. Lo nuestro ya está perdido y ni un milagro lo podrá lograr. Y en pocas palabras, te la debo a ese infierno, te lo juro, ya no vuelvo ni de chiste, me perdiste, lo bonito que tuvimos ya no existe, lo que me pides obviamente ya está muerto. Me encanta. ¿Y esa tú la compusiste? No, esa canción es de Ángel Sandoval, se llama, un compositor mexicano que está ahorita reventando mucho. El desamor es lo tuyo, ¿verdad? Sí, me encanta el despecho. Oye, pero antes de irnos a corte, ¿traes regalitos para que la gente vaya a verte? Claro. A La Maraca. Sí, tienen que contactarnos aquí. Seis pases dobles para que vayan con su señora, con su esposa, con su esposo. Vamos a pasar un momento bonito, yo canto romántico, le canto al despecho también, el que esté despechado le va a pegar duro y bailamos también. Ándale, esto es el próximo viernes, ¿no? Sábado en La Maraca, hay 6 pases dobles, nada más repórtense en la multilínea y díganme, ¿qué quieres
¿Qué canción? ¿Qué canción le grabó Alejandro Fernández? Eso. Y también vas a estar en Guadalajara y Monterrey, así ¿verdad? Así es, con en tu Guadalajara estaremos mañana y el viernes en Monterrey. ¿Y el sábado en La Maraca? El sábado aquí. Oye, bueno. ¿Y cuando grabas como, por ejemplo, con personajes tan importantes, tú ya los conoces desde antes o llegas y cuando vas a grabar ahí se conocen? No, hablamos siempre antes por redes sociales, los conozco, vamos hablando. Pero no van antes por de que vamos unas chelas, ya se conocieron. Nos hemos pegado. No, es que siempre me ha dado curiosidad eso, ¿no? O llegas y es como, buenas tardes, ya, a ver, canto, no. No, sí, nos tomamos. Tiene que ser ya. Unas chelas y luego ya cantan. Sí, oye, para calentar. Jessy, pues muchas gracias por haber venido, te agradezco mucho. Muchas gracias, qué gusto. Muchas gracias, vamos a verte en La Maraca. Sería genial. Ándale. Ahí nos vemos. Sí, gracias, cantas padrísimo. Muchas gracias. Y tienes unas canciononas. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, gracias. Gracias, Jessy. Gracias. Jessy Uribe, vámonos a corte y volvemos. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Cierra tu día bien informado. Lo mejor de México está en Soriana. Carne molida de res 80-20 a 78 pesos el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Abril 10, aplica restricciones. ¿El estrés te dejó con dolor de cabeza, cuello y hombros? No dejes que interrumpan tu trabajo. Alívialos con aspirina y sigue adelante con tu día. Recuerda que puedes conseguir aspirina en tu farmacia o tiendita de la esquina. Aspirina, el poder del alivio. Si persisten las molestias, consulte a su médico. Número publicidad 233-300-201-B1443. Aprovecha este martes de frescura. Periodista con experiencia y nada ordinario. Leonardo Curcio en Fórmula, lunes a viernes, 20 horas, en Grupo Fórmula. La información precisa tiene un rostro. El periodismo moderno tiene cara. Y entre semana cerrarás el día perfectamente enterado. Esta discusión alrededor de la medida cautelar de prisión. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Lunes a viernes, 10 de la noche. En Telefórmula. Abriendo la conversación. Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas realizan un análisis del fútbol, béisbol y todos los deportes que alimentan tu afición. La fórmula es Orbañanos, lunes a viernes, 17 horas, en Grupo Fórmula. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Cierra tu día bien informado en compañía de un periodista con experiencia y nada ordinario. Leonardo Curcio en Fórmula, lunes a viernes, 20 horas, en Grupo Fórmula.
La información precisa tiene un rostro. El periodismo moderno tiene cara. Y entre semana cerrarás el día perfectamente enterado. Esta discusión alrededor de la medida cautelar de prisión. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Lunes a viernes, 10 de la noche. En Telefórmula. Abriendo la conversación. Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas realizan un análisis del fútbol, béisbol y todos los deportes que alimentan tu afición. La fórmula es Orbañanos, lunes a viernes. En las redes sociales, Ricky Martin aparece de sorpresa en el último show que ofreció Madonna en Miami, pues la reina del pop invitó al escenario al boricua para que le ayudara a calificar a sus bailarines, ya que varios bailarines hicieron una coreografía muy erótica, el cual Madonna y Ricky les otorgaban una calificación. En el video se puede ver cómo Ricky Martin se ve muy feliz y se deja consentir por el equipo de Madonna. Cabe mencionar que la reina del pop ha sido pionera en la cultura popular y siendo una gran figura de la liberación femenina y los derechos de la comunidad LGBT+. Y el próximo 4 de mayo, Madonna ofrecerá un concierto gratuito en Río de Janeiro, ya que marcará el regreso a Brasil después de su última actuación en el 2012. Y la buena noticia para los mexicanos es que Madonna llegará este mes a México para presentarse en el Palacio de los Deportes. Cuéntame, ¿tú irás a verla? Para Grupo Fórmula te lo contó Tere Soto. Le mando un beso, no uno, es poquito, muchos besos a Marco Antonio Regil. Qué guapo está, ¿verdad? Sí, y me encantó Jessy. Jessy Uribe me encantó, huele tan rico. Olía delicioso, yo pensé ¿verdad? Lo mismo, pero dije, qué comentario tan raro, para los que no lo saben, olía delicioso. Huele delicioso, no sé qué loción trae, pero huele delicioso. Sí, es un colombiano, buena onda, buena vibra, ¿no? Es canta hermoso. Exitoso. Bueno, les tengo una noticia que por única ocasión, por los 100 años de Disney, les voy a decir que pueden ir a Disney por un precio que se mueren de risa. Tenemos la oportunidad contratando ahorita con Visa o Mastercard y esa es la gran oportunidad. Solamente hay 20 lugares, escuchen bien. Por tan solo 34,990 pesos tendrán lo siguiente. Vacaciones 2024 aseguradas en Disney. Disfrutando 5 días en Disney con desayunos, les incluyen hasta 4 personas sin límite de edad, hoteles de máxima calidad, fecha abierta a 9 meses, tiene 9 meses para usar este paquete, y hasta 30% de descuento en vuelos. Pero fíjense, son 34,990 pesos por 4 personas. Si eres de los primeros 20 en comprar esta promoción ahorita con tarjeta, tienen 2 beneficios más. ¿Cuáles son, Teresita? Así es, Max, porque tenemos, bueno, la semana completa que está maravilloso por solo 34,990 en Disney para 4 personas. Además, carta consular para trámite de la visa. Esto es solamente para las primeras 20 personas, tienen estos 2 beneficios. La línea de compra, escucha muy bien, anota el teléfono, es 55-20-00-19-75. Recuérdalo, es 55-20-00-19-75. Solo hay 20 lugares para que disfrutes de Disney y recuerda que por solo 34,990 puedes vivir la magia de Disney para 4 personas. Te vuelvo a repetir el teléfono por si no lo alcanzaste a anotar. Ahora sí, saca tu pluma y papel y es 55-20-00-19-75. Una vez más, 55 20
2000-1975 y así podrás asegurar tus próximas vacaciones. Y también te comparto la página en línea, que es viajandoenlinea.com.mx. La verdad, Max, promociones maravillosas. Sí, oye, más barato. Bueno, pasando a otro tema, les cuento que ya ven que estaba diciendo Wendy Guevara que ay, que Julián Gil, que a lo mejor son novios. No, nada de eso. Julián está por casarse con Val Marín. Con Val Marín, una niña que está súper enamorado. Ella es una chava a todo dar. Sí. Él es un tipazo. Se van a casar próximamente porque acuérdense que ya le dio anillo a Val. Y entonces lo que pasa es que se fueron Wendy y Julián, qué sencillitos, a París. Nada más. Hacer una miniserie que es para los Juegos Olímpicos, que van a ser en París. Entonces, por eso se fueron juntos a París. Miren lo que pasó. Wendy Guevara y Julián Gil viajaron a París para grabar una miniserie de 25 capítulos titulada Un Amor Viejo, la cual formará parte de la cobertura de TUDN para los Juegos Olímpicos. Con esto, dejaron en claro que no viven un romance en la vida real, como se rumoró, y que todo se trata de un amor de ficción. No, yo, bueno. No me niegues, no me empieces a negar. No sé, Julia, pero no quiero problemas. Es que traía la mascota y yo no quiero cargar ahorita con nada de eso, con responsabilidades. No, pero yo creo que me vamos a pasar muy padre. Sí, de eso se trata. Vamos a hacer un proyecto, tiene 25 capítulos, son una miniserie que se va a hacer para la época de las Olimpiadas. Entonces, bájale, básicamente, es un formato, pues, de novela, donde de alguna manera voy a entrar en el mundo de ella y ella va a entrar a mi mundo. Claro que sí. Y bueno, vamos a vivir una historia de amor como cualquier pareja protagónica. ¿Cuántos días van a estar por allá? Va a ser muy chistoso, va a ser de jugadera y de para que la gente se divierta y luego siga en su casa. ¿Cuántos días? No sé, 17. Hasta 17, 18 días por ahí más o menos. Sí, ¿cómo ves? Wendy, pero ya todos quieren contigo, Wendy. Sí, yo también quiero con todos, nada más que hay que ver quién sigue aflojando. Yo fui el ganón. Aflojé. Digo que se ataquen los que se tengan que atacar porque nos la vamos a pasar increíble. ¿Y tu traductor? Yo la verdad es estoy nerviosa, pero pues muy agradecida y obviamente pues contenta porque pues el actor de la talla de Julia pues es algo guau, ¿no? Y yo para que sea primeriza nunca he hecho esto, pero bueno, lo voy a hacer y voy a tratar de meterle todo lo bonito y que me entre también a mí todo lo bonito. Wendy, que está empeñada en que yo me viste y que haga de sí, ahí traigo unas peluquitas. Entonces trajo una taca y una peluca, entonces está tratando de convencerme. Yo creo que sí eres fácil de convencer. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Pues ahí está todo el equipaje que se llevan. Porque imagínate una miniserie. ¿Cuántos vestidos necesitas? Ay, qué divertido, ¿no? Como que suena un planazo de que vamos a grabar una miniserie. Porque una serie ya que flojera. Es demasiado tiempo. Una miniserie, pero ¿dónde? Una miniserie y en París. En Xochimilco, no, en París. Ajá, no, exacto. No, París, y mini, hacerla. Ya cuando ya te estás cansando de la grabación, ya se acabó. Listo. Ya. Qué delicia. Estamos de plan. En París. Exacto. Hijo, qué padre. Lo que sí es que va a estar interesante ver el romance, bueno, en la telenovela, cómo pues va a haber esa química. Ahora, Wendy se esperó bastante, ¿cuál Max? ¿Cuál telenovela? ¿La serie? Bueno, la serie, sí, es una miniserie. Pero se esperó mucho, porque te acuerdas que ya la querían cuando salió de La Casa de los Famosos para hacer la telenovela con Nicola Porchella. Y ella no aceptó, y mira, ahora es que le tenía llegó muchas otra. Fechas. Estaba grabando algo, ¿no? Ella sí, pero se aceptó. Pero le dijo a Juan, pero estas fechas, tal, tal, tal y tal, no puedo. Entonces Juan le dijo, no, pues entonces no. Pero porque mira, aquí tienes que estar todos los días, todo el día. Pero de hacer una telenovela en México a irte a París, bueno, pues te vas a París. Se dieron los tiempos. Sí, lo que pasa es que ella, acuérdate que cuando salió de La Casa de los Famosos tenía muchas presentaciones. Y entonces fue cuando le dijo Juan, no, pues no. Si tienes tanta chamba, pues vete a hacer tu chamba y no hagas la telenovela. Entonces entró Coco Máxima. Muy bien también, Sí, está lo ha muy hecho bien. Muy bien. Sí. Oye, Max, ¿todavía alcanza lo de Yuri? Porque está muy bueno también. Sí, ¿verdad? Buenísimo. ¿Qué dijo Yuri? A ver, vamos a ver. De Cristian no. Con la sex, a ver. Ah, no, yo decía de su vestido. Plática. Yuri habló de la polémica que se armó luego de que se diera a conocer que compró un vestuario diseñado por Beyoncé, mismo que la cantante americana rechazó usar. Que la gente vea
que por qué no las mexicanas podemos ponernos ropa que las gringas se pueden poner, porque a las mexicanas, ¡ay no! ¿Y por qué lo va a vestir fulana? ¿Y por qué lo va a vestir fulana? No sean envidiosas, perruchis, lo que pasa es que no tienen el billete, la que puede, puede, y la que no, se friega. ¿Como para hacer dueto? Sí, claro. Ay, a mí me gustaría hacer dueto con mucha gente, a mí me encanta cantar con todos, con Thalía. Bueno, Luis Miguel es el sueño de todas, pero es un sueño guajiro. Pero hay que hacer con Madonna, ahora que va a venir. No, 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 no. A Madonna ya no sé qué le pasa a mi amiga. Ya está sacando estrellas pentagramas ahí muy feos. Esas cosas son chamuquescas, ¿qué es eso? Ahora sí que la jefa de jefas. Bueno, dicen que ahora que viene a México está buscando una estrella muy importante en la ciudad para invitarla. Ay, no sé, no sé, no sé. Ay, no sé. Mientras que no me ponga esos morenos. Por otra parte, dijo sorprenderle que Cristian Castro esté estrenando nuevo amor a tan pocas semanas de haber terminado su relación con Mariela Sánchez. Le voy a decir que qué pasó. La oreja, mi Yuri. Sí, está, el chico no tiene llenadera, ¿verdad? Como el papá, se parece Yuri. Mucho a mí en los buenos tiempos. Esta novia lo deje ser, Yuri, porque la otra sí lo traía medio coquete. Esperemos que esta chica no me lo... No me lo... Sí, ¿verdad? Porque la otra chica como que parece, no me dice. Consta, que lo traía como muy cortito. Y ¿a dónde vas si no saludes, si no cantes Osito Panda? Y no. Pero yo creo que esperemos, ¿verdad? Y envió palabras de aliento a Maribel Guardia a un año de que su hijo Julián Figueroa perdiera la vida. Ay, no, cállate, que estamos todos tristes. Seguimos con la tristeza. Mi Mari... Seguimos orando por ella porque se ve su tristeza, que estaba luchando contra ese dolor de perder un hijo. Yo viví cerca de mi madre. Acuérdense que mi hermano, mami, perdió la vida. Y es terrible. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Sensación en todo para la mujer. Fórmula Móvil te permitirá mantenerte comunicado, conectado e informado en donde estés. Gracias a la red compartida de alta velocidad y cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, podrás hacer llamadas, usar WhatsApp, comentar y dar likes desde cualquier lugar. Solo entra a formulamóvil.mx, selecciona el plan que más te guste. Elige entre eSIM o recibe la SIM en tu casa y activa tu línea con tu número de siempre. Lo mejor es que puedes recargar en formulamóvil.mx o descargando la app de Didi. Fórmula Móvil, conéctate con la información. Operado por Didi Móvil. Escucha a Marco y alcanza tu máximo potencial. Esa posibilidad de cambiar, de empezar de nuevo, de renovarnos, de renacer, de reinventarnos, es preciosa. Marco Antonio Regil, en Fórmula, aprende a vivir con plenitud. De lunes a viernes, de 10 a 11:30 de la mañana, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Tania Libertad, el ícono latinoamericano que ha brillado en los mejores escenarios del mundo, presenta su nuevo disco en vivo, Tania con toda libertad. Un disco que captura su pasión, su talento y su gran legado artístico. Tania con toda libertad. Tania Libertad es Orfeón. Fórmula Móvil te permitirá mantenerte comunicado, conectado e informado en donde estés. Gracias a la red compartida de alta velocidad y cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, podrás hacer llamadas, usar WhatsApp, comentar y dar likes desde cualquier lugar. Solo entra a formulamóvil.mx, selecciona el plan que más te guste, elige entre eSIM o recibe la SIM en tu casa y activa tu línea con tu número de siempre. Lo mejor es que puedes recargar en formulamóvil.mx o descargando la app de Didi. Fórmula Móvil, conéctate con la información. Operado por Didi Móvil.
Escucha a Marco y alcanza tu máximo potencial. Esa posibilidad de cambiar, de empezar de nuevo, de renovarnos, de renacer, de reinventarnos, es preciosa. Marco Antonio Regil en Fórmula. Aprende a vivir con plenitud. De lunes a viernes de 10 a 11:30 de la mañana, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Bienvenidos a TVO AI Channel, donde podrás disfrutar de la destacada presencia de reconocidos periodistas que se dedican a mantenernos informados. Nuestro compromiso es brindarte contenido de alta calidad que no solo te mantendrá al tanto de las últimas noticias, sino que también te ofrecerá entretenimiento de primera categoría. Contamos con una emocionante variedad de programas diseñados para satisfacer tus preferencias. El video de, ahorita que Yuri habló de Madonna, el video de Ricky Martin con Madonna y sus bailarines, que estuvo muy grueso, ¿no? Pues es que los bailarines, un bailarín de color se le acercó a él y le hacía como que le estaban... ¿Qué era lo que estuvo grueso? Ay, ahí viene, broma. Mira, ahí lo están viendo. Y de pronto, no, bueno, es que cuando se le acercó el bailarín y parecía como que le estaba así chupando de... entre lo bailando, que pasa es que no sé le estaba haciendo un baile erótico. O sea, Madonna lap sube dance, de invitado sorpresa a Ricky Martin al escenario, sí. Cosa que obviamente pues la gente se emocionó de ¡wow! Ricky Martin con Madonna, pensaron que iban a lo mejor a cantar y no... Simplemente que Madonna, pues quiso consentir a Ricky Martin y lo invitó al escenario para que los bailarines, pues le hicieran un baile sensual a Ricky. Y él escogiera qué bailarín era el que lo mientras hacía mejor. Mientras Madonna no aparece el baile. Ahí va, ese es. Sí, ese es el video. No, pues es que si te están bailando esos y no tienes ninguna reacción, mira, pues tienes a Tole en las empieza, venas, ¿no? Ay, pero se bajó los calzones. Porque se bajó los calzones. ¿Cómo? Ajá. ¿Sabes que aparte Madonna... En la mitad del show se bajó los calzones. Y ahí empieza... Y ahí todo el mundo, en todos lados del diez, mundo sacaron... 10, les dio 10. Yo también lo hubiera puesto. Sacaron la erección que había tenido. Pero ¿cuál? Pues sí. Pero ¿y qué tendría de raro que se hubiera tenido esa reacción fisiológica ante tal acontecimiento? O sea, en realidad pues es que, se me lo más fue, normal. Que fue raro. Raro, no, pero, que pero no, porque se levanta y pone las tarjetas arriba. Es como una especie de juez. Sí, entonces levanta las tarjetas. Lo que llama la atención, Max, porque en cierta parte del video, las tarjetas que trae él en la mano, donde trae la calificación, se puede observar que se las deja como en el pantalón. Ah, en la parte del zipper como para cubrirse. Entonces se dice que pues por ahí hubo ahí una erección. Sin embargo, ahí. Yo no lo vi. Pero luego o sea, se levanta y sube las tarjetas. Dices, no, pero yo sí lo vi. Y no se le ve nada. Yo sea. Se lo vi, lo que pasa es que yo no. No lo vi, por desgracia. Es como siempre, cuando lo andas buscando no si lo ves. Tendrías que literal hacerle zoom, no, mega no, zoom no, y pararle no, se la vio, pausa. Se vio, salió hasta. ¿Tú sí lo viste, Shanique? Sí, o sea, ¿tú viste la erección? Sí. ¿Y bien? Pues no sé, se trae el pantalón. Todos los periódicos, tanto el Le Monde como el New York Times, todos los comentaron. Sí, es pero yo no lo vi tan así, tan grueso, nada más que el... Es que Madonna siempre quiere causar controversia. O sea, Madonna va a hacer cualquier cosa en sus conciertos para causar que hablen de ella. O sea, ese es el sello de mercadotecnia de Madonna. Pero subió Ricky para que calificara a los bailarines. Entonces ya Ricky a uno les ponía 8, a otro les ponía... Hasta ese le puso 10. Claro. Bueno. Aparte Madonna se ha caracterizado, Max, porque en sus conciertos siempre es como muy... Ajá, muy erótico. Sus videos desde que salía Like a... ¿Se acuerdan cuando se dio el beso con Britney Spears? Sí, siempre ha generado polémica. Cuando salía con los crucifijos y casi que salía en una cruz, ¿te acuerdas que cada... Bueno, la han rechazado del Vaticano varias veces. Max, que por cierto voy a recordarles a todos los que quieren ir a ver a Madonna, va a estar ya en estas fechas, los 20-tantos de abril, en el Palacio de los Deportes. Son como 5 fechas. Entonces, pues bueno, para que sepan, va a ser 5 fechas aquí en México. Aquí en la Ciudad de México. Mira, viene Madonna en abril. Entonces va a ser un gran show, viene con una gran producción, vestuario, y estaba leyendo que hay muchos dicen en las redes sociales que probablemente sea uno de los últimos shows de Madonna porque no ha estado bien de su rodilla, y estar viajando
bailar y todo, no es fácil. Entonces se dice que podría ser el último espectáculo de México, gira de Madonna. Y también el 20 de abril en el Palacio. Y 20, pero 21, son 5 fechas. Son 5 fechas, son varias fechas. Ajá. 20, 21, 22, 20, 24, 26, algo así. Ahorita te las vamos a ver. ¿Y con qué de álbum va a estar o va a estar girando con sus canciones? Viene con su gira, Celebration Tour. ¿Viene con Ricky? Ojalá. ¿Cómo se llama? Celebration Tour. Está celebrando sus años de carrera artística. Muchos. Mira, años. Pues muchos. Como 46. Ya, capaz que hasta ve el tercer eclipse, Madonna. No, porque ¿qué es el Madonna inmortal? ¿Hace cuántos años empezó su carrera? ¿40? ¿42 años? Creo que está en 46 años, Max. Ahorita ¿de carrera? De carrera artística. Ahí son muchos. Sí, uh-huh. Qué bárbara. Pues, ¿qué tiene entonces? ¿60 y algo de edad? 65 años. Sí, porque empezó muy chava, ¿no? Muy chava, muy mira. Chavita. Aquí está. Bueno, pues digo. Miren. Bueno, les cuento que Bella Cat, ya saben quién es Bella Cat, Bella Cat. Sí, la niña sí. Está muy famosa y famosísima. Bueno, está buscando a alguien que le maneje sus redes. Alguien que sepa que maneje redes muy bien, para que la manejen las redes de Bella Cat y ella no tenga que estar viendo qué contesta y qué no contesta. Bueno, en realidad está mandó una solicitud de trabajo, Max, para generar distintos puestos de empleo. Sí, está, pero uno buscando... es para que le manejen las redes. Uno es para que le manejen las redes, otro es como de su personal, como su asistente. Porque en los requisitos pide ciertas cosas. ¿Cómo que? Desde el inglés, un inglés perfecto, que literal tenga que pensar, o sea, que pueda resolver los problemas como si los resolviera Bella Cat. O sea, ¿y cuánto va a pagar? No dice eso, sí, cuánto. No sabemos. Ah, tenemos el me gusta, vamos a escuchar, ver, los requisitos por si alguien quiere trabajo. Estos son los me gustan y no me gustan de las redes sociales. Bella Cat busca gente que quiera trabajar en su equipo, pues la cantante lanzó una convocatoria para darte trabajo. Y si tú estás interesado, escucha bien porque los requisitos son los siguientes. Mínimo, tener la prepa terminada, saber perfectamente inglés, saber manejar el Excel y enfrentarse con cualquier situación random y resolver sin ponerla a decidir a ella. Quiere gente responsable y que la conozca al 100% y saber qué haría Bella Cat en cada situación, además de que busca a alguien que le conteste rápido el celular. La cantante aprovechó la oportunidad para lanzar otra convocatoria para buscar DJs, cantantes del género urbano, productores e ingenieros de audio. Pero ojo aquí, porque para este tipo de puestos ya deben de contar con material grabado. Ahora yo te quiero preguntar, ¿te imaginas que tu artista favorito te diera trabajo? Cuéntame, ¿tú con quién trabajarías? Para Grupo Fórmula, te lo contó Tere Soto. A ver, dime, ¿cuántas operaciones habrá hecho Bella Cat? Porque ahora está completamente diferente a como era. Sí, de hecho ella en algún momento contó que estuvo a punto de perder la vida en una de las cirugías que ella se hizo. Entonces hizo como mucha conciencia de pues tener cuidado con lo que se quieran hacer. La verdad, Max, no sé exactamente cuántas cirugías tenga. Sí tiene bastantes, pero también hay que mencionar que, bueno, no siempre también son las cirugías, sino que también ahora lo complementas inyectándote cosas. Que eso, pero también, y los labios ya cada vez más grandes, ¿no? Sí, son inyectados, que es relleno, me parece. Es lo que decíamos, ¿no?, hace rato de esta, como la cirujana esta me explicaba, que hay esta dismorfia en la que, no sé, te pones un relleno de labios y a la siguiente semana vas por más, y a la siguiente vas por más, y vas por más, y vas por más, y es como... Ya llega un momento que la boca ya es gigantesca. Gigantesca, y luego hay muchas chavas que ya se lo quieren quitar y el labio se expande, entonces quedas de cuenta como el relleno de boobies, pero pues si te lo quitas ya queda así colgado, ya les quedan así los labios como para sí, abajo. Sí, ¿sabes quién nos contó todo el rollo de quitarse lo de los labios? Liz Vega, que vino y nos contó que le habían metido una cosa como dura, como... Lo mismo que le pusieron a Lejana y a la Wonders. Ándale, polímeros. Compa. Polímeros en qué la boca. Qué fuerte que te puedan inyectar plástico. Ay, qué horror. O sea, es que te lo inyectan líquido y luego se hace duro. Pero entonces, ¿qué? Entonces, para que le tuvieron que abrir por dentro la boca, le sacaron... No. Es de lo que se hacían los DVDs. ¿En serio? O sea, pero...
Ay, no, qué feo. Pues sí, solo, o sea, por ganar, ¿no? Dinero, fama. Pero o sea, todos, es todo un sistema que apoya eso, es todo un sistema que apoya eso, porque hay quienes dicen, ay, qué sexy, los labios gigantes. Pero y entonces ahí vas tú de que más para grande, complacer más a los que les gusta, y de pronto ya te ves al espejo y estás así ya. No, y aparte pierdes la sensibilidad. Me ha tocado ver personas que tienen los labios demasiado inyectados, que cuando comen no sienten la comida como les escurre por la cara. ¿Te ha tocado también, Max? Porque sí. Porque están ya insensibles los labios. Claro. De tan grandes, de tan gordos. Y era lo que le decía a Adelia, que es como un tatuaje. Te haces uno y se te convierte en una adicción. Bueno, uno más. Y terminas después con todo el cuerpo tatuado. Ay, por cierto, ¿vieron que Cristian Nodal se quitó los tatuajes pero de solo, la cara? Pero con maquillaje. No importa, pero se ve bastante bien. Me llamó la atención. Cristian Nodal ya se los quitó. Sí, se ve guapísimo. Y además me encanta, o sea, también. Ay, a mí no me gusta el bigote en los hombres, la verdad. Es algo que a mí nunca me ha gustado. Y se lo quitó también. Y siento que sí, se qué ve. Qué bueno, porque se veía dicen como que se ve igualito como a, ¿cómo se llama? A Edward. Yo pensé que se veía parecido a Edward Scissorhands. Y hace rato me dijo Shani que habían dicho que se parecía me acaba de decir su nombre. El que hace del hombre manos de tijera, que es súper famoso. Johnny Depp. Exacto. Pusieron fotos de él y de Johnny Depp. No, ya quisiera parecerse a Johnny Depp. En las fotos que pusieron, que puso nuevas Cristian Nodal de él, que yo no sé si están muy retocadas. Y él se debe haber puesto maquillaje. Mucho maquillaje. Porque se tapó los todo. Tatuajes que tenía en la cara. Es que acuérdate que cuando nació su niña dijo que se los iba a quitar para que su niña lo conociera como era. Pero es que te tienen que quemar la cara. Sí, es súper difícil ese tratamiento. O sea, es más fácil ponerte justo como se puso Jessie encima algo que quitártelo. Y o además como es dolorosísimo. En el pecho, que se puso encima otra cosa. Claro. Que quitártelo. Sí, pero es que piensen Jessie que dice, estamos Jessie juzgando. Traía aquí un manchón negro porque dice que lo tapó algo que no le gustó. Estamos juzgando a Nodal como que el gran cantante que es, pero tiene 25 años. Apenas. Es un bebé. Vamos a es corte. Veo ahí Channel, donde podrás disfrutar de la destacada presencia de reconocidos periodistas que se dedican a mantenernos informados. Nuestro compromiso es brindarte contenido de alta calidad que no solo te mantendrá al tanto de las últimas noticias, sino que también te ofrecerá entretenimiento de primera categoría. Contamos con una emocionante variedad de programas diseñados para satisfacer tus preferencias. No te pierdas nuestra programación sintonizando Te Veo Ahí Channel. Bienvenidos a TV. Live Shows y Class Fusion presenta La Gusana Ciega, Tour Vuelves a Ser. En vivo desde el Pepsi Center. Revívelo en este paquete de colección CD más DVD. Disponible también en todas las plataformas digitales. La Gusana Ciega es Orfeón. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Te Veo Ahí es una innovadora plataforma que te permitirá acceder a través de tus pantallas a contenido exclusivo y original en cualquier momento y desde cualquier lugar.
cuestión de segundos, podrás disfrutar de una amplia variedad de noticias, de programas de entretenimiento, deportes o cualquier tipo de contenido que sea de tu interés. Y lo mejor de todo es que es gratis, sin suscripción. Te veo ahí. Más que un servicio de streaming, disponible en Google Play, Google TV y Amazon Fire TV. Desde algunas semanas empezaron a circular rumores sobre una posible separación entre Cristian Nodal y la argentina Cazzu, pues a través de una fotografía aclaran cierto rumor y demuestran que ellos están más unidos que nunca. Pues en la imagen se ve a Nodal como abraza a Cazzu y le da un beso en la mejilla, mientras la argentina tiene una mano entrelazada a Nodal. Pero lo que llamó la atención fue ver que la mano de Nodal cubre el vientre de Cazzu, pues esto ha vuelto a desatar rumores sobre un posible embarazo. Cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Crees que venga un segundo bebé en camino? Para Grupo Fórmula te lo contó Tere Soto. Ahora sí, Teresita Soto, ya me lo contaste. Oye, Max, bueno, pues sí, no hay rumor. Bueno, se habían dicho que había rumores sobre una posible separación. La verdad es que no, lo demostraron que están más unidos que nunca Cazzu y Nodal. Y de hecho presumieron a su hija que la llevaron al mar y que la bebé estuvo feliz. Ay, Cristian, es Nodal en chiquito. Está chulísimo. Sin tatuajes. Ay, me encanta. Y está enamoradísima de su hija. Pero sí, ahorita lo que llamó mucho la atención y es tendencia en las redes sociales es que Cristian se quitó los tatuajes. Ok, a ver, si sí, y el bigote para un proyecto musical, pero pues llama mucho la atención. De hecho, él ya lo había mencionado que buscaba en algún momento quitárselos ya para siempre y que su hija conociera su rostro. Pero no se puede. Pues, sí, limpio. Pero es muy doloroso. Es y tiene muy doloroso, muchos. Pero la magia del maquillaje más impresionante. Con maquillaje, sí. Porque le quitó todos los tatuajes para una canción que va a sacar próximamente, que dicen que va dedicada a Belinda, porque Cristian escribió lo siguiente: si alguien te dice que yo me volví un canijo, es una grosería, sí, diles que un canijo y medio. Nah, entonces, no creo que vaya para Belinda. Yo creo que sí. Yo creo que no. Porque él ya está súper overrated. Él ya está en otra. Ya, además de que Cazzu va a ser divertidísima. A mí Cazzu la amo. Me parece guapísima, inteligentísima. Tiene un montón de divertida, estilo de flow. O sea, siento que One on One es mucho más divertido estar al lado de Cazzu que de Belinda. Y ya tienes un hijo y todo, ya es ya, como él hace. Que ya Belinda ya pasó. Ya fue, mejor pero las tiraderas funcionan. En más. La vida de no, en la vida de Nodal creo que Belinda ya pasó a mejor vida. Pero bueno, sí, ya hace mucho. Ya está casado, ya tiene una bebé. Entonces, ¿para quién es ese como esa indirecta? ¿Quién le ha de haber dicho que es un canijo por no decir la grosería? Pero no necesariamente porque tiene por ahí que va. Ser para alguien. Ahora que dicen que se parece a Johnny Depp, pues gracias al Photoshop y todo puede ser, sí, pero no se parece nada. Oye, nada. Mac, también pero quería... sí se dio un subidón. Esto sí. Eso se ve sí. Mucho mejor. Ah, no, se ve mucho para mejor. Para mí se ve súper mejor. Se ve como cuando era chiquito que todavía no se hacía tatuajes y se ponía bigote y barba. Se ve como chavito se bien, Se ve ¿no? muy bien. Chavito pero bien. Ahí... Chavito bien de toda la ¿qué? Vida. Pero ese es Photoshop de no solo del maquillaje. Él no se ve así ni con tatuaje ni sin tatuaje. No, no se ve así. Lo es realmente el maquillaje y el filtro y lo que le hicieron. Los filtros. Fíjate que en redes sociales se generó un poco el debate porque había mucha gente que lo criticaba de cómo te rayas la cara, te ves horrible. Y ahora que subió estas fotografías hay gente que dicen, me cambiaron al Nodal. Extrañamos esos tatuajes. Ya sabes que la gente nunca va a estar en paz con nada. Nada, nada les parece. Nada les parece. Bueno, ¿con qué Nodal se quedan? Yo con este mil veces. Yo con este. No, yo me quedo con el Nodal que empezó su carrera, que estaba muy lindo y muy sencillo y muy precioso. Yo con ese me quedo. Con el Nodal del principio. Pues yo me quedo está. Con este, ahí sí, como si pudiéramos elegirlo. Venga, Nodal, te voy a dar una chance. Lo bueno es que se los puede tapar cuando quiera. Ah, claro, sí, se quita el maquillaje y ahí están los tatuajes. Ahí están. Porque esos no creo que se los haya quitado, tenía demasiados. No. Y lo que duele, pues, es quemarte la piel. Ahora, la verdad es que creo que viene buena música, Nodal es un gran compositor y ahora que se fue también a Europa a tomar el curso, siento que viene, pero revolucionado. Pero Max, nadie está discutiendo su calidad como cantante y como compositor. Simplemente que los tatuajes le quedaron horribles.
Esto de que se hizo como banderitas rojas. Aquí en toda la cara. Hazte los, Shanique. Son banderitas rojas, red flags. No solo eso, él ya va a hacer o ya hizo un lugar de tatuajes, porque él dijo, yo estoy tan enamorado de los tatuajes que voy a hacer va a poner el su mío estudio. Ay, no, en Los Ángeles. Pero no sé si ya lo hizo. Nada más eso nos faltaba. Bueno, pasando a otro tema, les cuento que Yolanda Andrade sigue hablando de Laura Zapata. Y entonces, esto fue lo que dijo. Le preguntamos a Yolanda Andrade si considera que su ex Melissa Galindo se ha involucrado con famosos como ella y Kalimba para sobresalir en el medio artístico, y así contestó. Y honestamente, a mí no me compete, lo que yo piense de ella es mi tema, y ahorita no es conveniente que yo diga nada. Hay muchas mujeres que desafortunadamente utilizan, usan, abusan, provocan, se ensañan y después se victimizan. Entonces, hay de todo, no solo en este medio, en todos. Respecto a que Lorena Meritano reveló que cuando fueron pareja su relación fue tóxica, esto dijo. Muy bonita, a pesar de que, pero sí, sí le echó mucha crema a los tacos. ¿Sí? Dijo que hubo hasta jalón de greñas y todo. No, no, no. Ay. Y cuando vio el arma, dice el otro, o sea, no mames, ay no, qué chiste, como que se le fue la palabra, y ella tiene como una vista así como, ¿cómo se llama? Como los cuatro fantásticos, detector de metal, sí, se le echó mucha crema a los tacos, y ya lo platicamos y ya quedó. Y dejó en claro que jamás mintió al decir que Laura Zapata anduvo con una actriz y con una cantante. Hay cosas que son delicadas. De mi boca no va a salir jamás una mentira, y mucho menos tan delicada, que no tiene nada malo que lo haya hecho. Y aparte, qué curiosa, una vez se pusiera a pensar tantito, ¿quién me lo dijo? O sea, es... el chiste se cuenta solo. ¿Talía estaba al tanto de los amores de Laura Zapata? Estaba una persona del elenco. Porque esa era otra novela. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. O sea, ahí fue el chisme que una persona del elenco le contó que Laura andaba con una actriz. Ok, bueno, pues quién sabe, ¿verdad? ¿Será? Oigan, pero a mí la noticia de hoy que me amargó el café fue que Adrián Uribe se va a lanzar a la política. ¿Qué tal, Max? ¿A qué hora si no tiene tiempo? Trabaja de sol a sol. Yo pienso que es choro. Yo creo que es una película. Yo creo que, o sea, yo de verdad estaba esperando de terminar de ver el video y que dijera como, ah, se la creyeron. No. Y se acabó el video y yo... Mira. No, yo creo que es para una película. Yo ahí en internet me metí al IMDb, donde pues dicen que probablemente no sabemos si sea película o serie, pero se llamará El Candidato Honesto. Ah, y eso. Al parecer va a estar Mariana Seoane. Ah, por eso, porque es para una película o una serie, pero ¿cómo se va a lanzar a la política? Y claramente es ficción, además, El Candidato Honesto, no, pues es ficción. Y aparte lo dicen mucho en el video que publicó en redes. ¿Tenemos el video para escucharlo? Sí, vamos para que veas. A ver. Hola a todos. Bueno, quise hacer este video porque tengo algo muy importante que compartirles. Ustedes me conocen desde hace muchos años por los múltiples proyectos en los que he participado. Me han recibido en sus casas y en las calles siempre con una sonrisa. A mí de verdad no me queda nada más que agradecerles por todo ese cariño que me han demostrado durante este tiempo. Por eso, y después de muchas invitaciones rechazadas, he decidido que este es el momento de regresarle algo a mi país. A todos ustedes. ¿Sí? Voy a incursionar en la política. Y me voy a lanzar con todo. Y lo voy a hacer por todos nosotros. Porque tú y yo sabemos que México necesita más que un político, a un ser humano. Alguien sensible, trabajador, que venga desde abajo y sobre todo, que sea honesto. De verdad no los voy a defraudar. Cuenten conmigo. Yo sé que contaré con ustedes. Muchas gracias. Sí, claro. Porque va a ser esta que se llama El Candidato Honesto. Pero bueno, tampoco tendría nada de difícil porque... la política es comedia y la comedia que hace Adrián Uribe es muy buena, ¿no? Sí, exacto. Pues sí podría ser político, pues ¿por sí, ponerle no? un poco de humor, ¿no? A los partidos políticos, creo que sí se necesita. Pues es que...
No, más bien se refería a Maxina que es un chiste, la política hoy día, ¿no? Es de risa, ¿no? Es de risa. Sí, es risible todo, el debate que tal, puta. Pues ay, el no, yo lo estaba viendo como de, para ser político, ¿no? Ser el debate, la producción estuvo horrible. Horrible. Mal, los tiempos mal, el reloj no funcionaba. Nadie respondía a lo que le preguntaban. Como no, que te gusta el helado de vainilla o chocolate. Por eso yo pienso que hay que sembrar más árboles. ¿Qué? No, pero es que no había tiempo. O sea, no dejaron desarrollar un tema. El tema era salud y seguridad. Y nunca se pudieron desarrollar los temas. Porque les cortaban y les cortaban. Aburrido, mal producido, pésimo el escenario. Bueno. Por eso. Este Adrián Uribe, que va a ser el político honesto, es un papel de ficción, ¿no? Claramente. Papel de comedia. De comedia y de... Por eso te de risa. Sí, de puede. Risa loca. Exacto. Sí. El político honesto, así se va a llamar, ¿no? Sí. Bueno, nosotros ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Tere. Gracias, Yanni. Gracias, María. Gracias, Max. A todos ustedes, un beso. Nos vemos aquí mañana, si Dios quiere. Mientras, quédense con el Divo de la Noticia. Después viene el Chumi Bebé. Y en la noche, desvélese con nosotros, por favor. Gracias y hasta mañana.